acomoda el problema. Léelo. Es peligroso que los envases, no se lo dice, en verdad lo borra. Pone que es peligroso que los envases de aerosoles se pongan al cabello. Si una lata de fijador para el cabello a una presión de 4 atmósferas y una temperatura ambiente de 24 grados, de 27 y de 27, se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 grados. ¿Cuál será su nueva presión? O sea, Ajá. ese lo he hecho yo ya, que me falta la otra pregunta. ¿Y te da? 9. Te da nueva atmósfera. Sí. Y ahora te dice. Y ahora dice, la lata puede explotar si la presión interna ejerce 6.080 Milímetros miligramos. de mercurio. Entonces está la presión límite. ¿Vale? Lo que pasa atmósfera. ¿Cómo? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, eso me da 6.080 partido 760, me da 8. Entonces, como la presión que tiene es mayor que la presión límite, explota. Ya lo Por que, eso no, no si se es que yo lo puede. tengo aquí, fíjate, tú me lo dices. Pero tengo aquí, lo que pasa es que el 700 y una atmósfera, que no sabía que eran números únicos para hacer los ejercicios, ¿sabes? Que me cagábamos con que cada ejercicio era un número distinto. No. Siempre que pida eso es el mismo número, 760 y una Una atmósfera. equivalencia entre unidades. Igual que un metro son 100 centímetros, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Vale?